Muy buenas noches. Bienvenido al programa Conectado en las Escrituras de este día martes, el último del mes de abril. Es un privilegio estar con ustedes. Hoy estamos en el programa número 133, 133 y estamos avanzando ya hoy 25 de abril y estamos saliendo acá desde Villarrica, Georgia, en la zona oeste de los Estados Unidos y estamos con un querido hermano y amigo que está desde la otra parte del mundo, ¿no? En Sudamérica, en Argentina. Creo que ya él estuvo hace unos meses, el año pasado, ¿no? Dios te bendiga, Julio. Está desde Catamarca, ahí desde Andalgalá. Bendiciones, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. La verdad que es lindo poder estar nuevamente y poder aportar y ser de bendición al programa, ¿no? No, no, es un honor que estés con nosotros una vez más. La última vez que estuviste, yo sé que fuiste de gran edificación, de ánimo, y sin duda muchas cosas han pasado, pero vamos a seguir adelante en el programa y ya nos compartí un poquito para ponernos al día, ¿no? De tantas cosas ahí con tu esposa, con tu familia, ¿no? Estamos ahora en estos momentos con el WhatsApp abierto, aquellos que nos quieran escribir. A este número, 770-947-0493, pueden escribirnos, mandarnos saludos y también preguntas en cuanto a esta charla a medida que vamos avanzando, ¿no? Algunos que nos están mirando por el canal de YouTube, estamos saliendo en Conectado en las Escrituras. Gracias por los que se han suscrito. Sigan compartiendo con otros para que sean bendecidos, como muchos de ustedes ya han sido de bendición compartiendo, ¿no? Estas charlas, ¿no? También déjenos saber que están acá con nosotros porque si hacen algún comentario o si les gusta, ahí háganlo saber. Estamos también saliendo por el blog de Conectado en las Escrituras por Facebook Live y también por Twitter. Y agradecemos siempre a la radio Alfa y Omega que está transmitiendo desde Granbur, Buenos Aires, y ahí nos están escuchando allá en esta noche es una hora un poquito más tarde, allá 20:35 de la noche. Yo creo que vos también estás en el mismo horario, ¿no? 20:35 de la noche, Julio, ¿no? Sí, Sí, sí. ¿no? Perfecto, digamos. Entonces, así que aquellos que están en la radio nos pueden mandar comentarios o mandarnos mensajes. También estamos saliendo por LinkedIn, ahí otra plataforma que estamos saliendo los días como hoy en Conectado en las Escrituras. Así que ya está abierto el chat para los comentarios en vivo donde ustedes nos están mirando y nos pueden escribir con total confianza. Bueno, nosotros en esta noche tenemos una charla bien interesante, Restauración trae esperanza, con Julio González. Así que gracias a aquellos que nos están escribiendo. Tenemos una hermana de nuestra congregación ahí, del Grupo de Vida. Dios te bendiga, hermana. Nos está escribiendo acá desde Cartersville, Georgia. Nuestra hermana Pineda, Dios te bendiga. También tenemos a Mariano López, también nos está mandando saludos a nosotros. Déjenos saber de dónde nos están escribiendo y nos están mirando, porque a veces muchos nos miran de muchas partes. Bueno, yo creo que algún conocido tuyo, Julio, Eduardo Gauna, ¿no? Nos saluda desde Andalgalá. Sí, ¿Sí? es él sería uno de los pastores que está ahí en la iglesia donde nos estamos congregando con el pastor Omar. También ellos dos están ahí en la iglesia, una bendición. Qué lindo, hermano, saber que gente que está cercana a ustedes están aquí en el programa de esta noche. Así que bueno, son importantes los comentarios o preguntas que nos hagan en esta noche si nos están mirando ahora mismo en vivo. Y bueno, nomás para poner un poquito al día, le animamos a que miren programas anteriores que hemos estado con nuestro querido hermano Julio. Hubo una vez que cuando comenzó a estar en el programa nos dio su testimonio. Así que les animo a que ustedes lo escuchen, porque la verdad es una bendición saber de dónde el Señor lo ha rescatado a él por la gracia de él y puede estar en esta noche compartiendo estos temas, ¿no? Que justamente la hemos venido anunciando acerca de la esperanza, ¿no? De la restauración. Y bueno, si quieren saber un poquito más de él, en la parte de abajo está el correo electrónico, su WhatsApp.
Yo sé que la última vez ibas a estar con nosotros, pero pasaron muchas cosas, hermano. Cuéntanos un poquito, estabas en Buenos Aires el año pasado y también, bueno, ahí comparten un poquito las cosas que han pasado antes de comenzar, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros fue un tiempo difícil de saber que teníamos planes, proyectos con mi esposa y surgieron situaciones que tuvimos que mudarnos de Buenos Aires, quizás muchos no conocen o quizás otros sí. No, de Buenos Aires nos tenemos que mudar al norte de Argentina, que sería Catamarca, donde estamos ahora viviendo. Por una situación que pasó familiar, de acompañar ahora en este momento nuevamente a mi madre, que no está muy bien de salud, y o sea, ella tiene un problema de Alzheimer. Estamos en ese tiempo para acompañarla, y bueno, ya que tuvimos muchos años lejos de ella, sin poder tener un contacto, siempre fue por llamada, fue la única forma, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de poder acompañarla y estar aquí cerca de ella. Y bueno, en todo eso fue difícil tomar esa decisión de venir a Catamarca, tomar esa decisión y bueno, tener que comenzar de nuevo sería de cero, porque es comenzar con amistades nuevas, amigos, buscar una nueva iglesia, que para nosotros no fue fácil, pero gracias a Dios el Señor nos permitió poder encontrar una hermosa iglesia donde nos estamos en este momento congregando, y la verdad que es de gran bendición para nosotros, pero bueno, es un poquito de lo que nos sucedió. Claro, sí, yo sé que en esa ocasión teníamos una charla y todas estas cosas pasaron de repente, ¿no? Y qué bueno que el Señor te dio la fortaleza, te consoló y ahora en esta etapa de estar al lado de tu mamá, gracias, ¿verdad? Por compartirnos, ¿no? Y yo sé que ahora la audiencia sabe un poco más que necesitamos estar orando por los que son entrevistados acá en este programa, Sí. porque no estamos exentos de circunstancias que vienen a nuestra vida, ¿no? Y mientras estamos acá conectados, Gastón, creo que un hermano en la fe también te manda saludos. Bien. Sí, es un hermano de la iglesia, Gastón. Sí. Ah, mirá vos, qué lindo, digamos, Gastón. Entonces, Salud. Dios te bendiga ahí que estás conectado con nosotros en esta noche. Y entonces ahora vos estás viviendo ahí en Andalgalá, ¿no? Ahí en Catamarca. Ándale a Catamarca, sí. Y estás ahí congregándote. Yo creo que nos compartías, a ver, compártenos. Yo sé que tu ministerio es bastante amplio, pero que estás ahí con una congregación, ¿no? Una congregación de hermanos ahí que, como vos decías recién, ¿no? Sí. Sí, el lugar a donde nos estamos congregando sería Maggi segundo, el lugar. La verdad que es una linda iglesia, bastante sencilla. Y la verdad que es una bendición para nosotros. Y bueno, este lugar, tiene reuniones, ¿no? Porque si yo sé Tenía que reuniones, sí, en la semana, los días jueves a las 18 horas, en reunión de oración. Sabemos que es importante y también lo que es, medianamente por ahí nos juntamos, lo que es los días viernes con matrimonios, con matrimonio, con otros jóvenes también. Los días sábado sería reunión de adolescentes y jóvenes mayores. Y en todas Y esas reuniones siempre hay oportunidades, ¿no? Para desarrollar tu ministerio, ¿no? tal cual, sí. Y los domingos, que sería el culto a las 19 horas. Pues, hubo un cambio de horario por el frío también. Ya estamos aquí en otoño. Para aquellos que nos miran, es interesante, nosotros estamos acá en la primavera, ¿no? Acá en los Estados Unidos, pero ustedes allá en Argentina, que somos compatriotas, ahora ustedes están ya entrando a lo que es el otoño, camino al invierno, ¿no? También el invierno, sí, lo invito a que vengan a Andalgalá a conocer, es hermoso.
¿Sí? Conocer, sí, Andalela es, tiene sus cosas lindas, la verdad que es una bendición. Claro, sí, qué lindo. Y bueno, estaremos animando a aquellos que quieran unirse al ministerio que vos desarrollás. Compartir un poco antes de comenzar la charla cómo están desarrollando el ministerio, que yo sé que vos tenés una carga, ¿no? Por eso, ¿no? El ministerio que Dios puso en mi corazón fue siempre trabajar con muchachos o con personas que tengan problemas en el consumo de drogas. La palabra adicción en sí es muy amplia la palabra, a Claro. donde nos podemos encontrar con diferentes tipos de adicción. ¿Sí? Es un trabajo difícil aquí. Ya tuve la oportunidad de poder compartir con bastantes jóvenes. Pero es difícil, la verdad que estamos en ese proceso. Claro, sí. Y hay bastante, podríamos decir, personas que tienen esa necesidad, así como acá en los Estados Unidos, allá también, ¿no? Sí, es muy fuerte el consumo de droga, la verdad que sí. Claro que sí. Gracias, hermano. ¿Y hay alguna manera que pudiéramos estar orando por ustedes? Le conté que mi esposa está embarazada. Sí. Bueno, Sí. para aquellos que recién se están enterando, felicidades, ¿no? Porque yo sé que Sí. es algo que ustedes anhelaban, ¿no? Sí. Sería bueno por su embarazo en primer lugar, Sí. por la nena y bueno, por nosotros como matrimonio que podamos crecer y ser fiel a donde nos podamos encontrar y poder ser de bendición también a nuestra familia. Creo que el ministerio más arduo o más pesado es en la familia. Claro. Y es una de las cosas más lindas y más desafiantes para nosotros. Y también orar por nuestra iglesia, por Maggi II. La verdad que la oración entendemos que tiene poder. Claro que sí, qué bueno, hermano, gracias. Y mientras seguimos acá, damos gracias a Dios también por una hermana que está conectada. Dice que ella se llama Carmen, ¿no? Buenas noches, gracias. Sí, la conozco Gabriela, sí. Sí, qué bueno. Así que Sí. agradecemos a aquellos que están escribiéndonos en tiempo real y bueno, mencionamos sus nombres, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar en esta noche. Está abierto el chat y el tema de esta noche lo veníamos compartiendo. Restauración trae esperanza, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar ahora sí. Mientras estamos acá, Julio, yo sé que este tema. Seguramente Dios ha hecho algo grande en tu corazón, en tu vida, y por eso nos estás trayendo esta charla, ¿no? Sí, justamente quería compartir lo que Dios hace en la vida de una persona y lo que Dios hizo en mi vida. Muchas veces pensamos que la restauración es algo momentánea, pensamos que la restauración es algo que sucede de la noche a la mañana. La restauración podemos pensar que con solo hecho de hablar un segundo, un tiempo con una persona, queda ahí y ya pasó, pero entendemos que la restauración es algo continua, es algo para toda la vida. Todos los Claro. días necesitamos ser restaurados. Por eso quise tocar el tema este, restauración trae esperanza, porque cuando tenemos o cuando tuve la oportunidad de ser restaurado en mi vida, una de las cosas que habías perdido era la esperanza. Yo podría o entendía que era restaurado, pero no entendía muy bien específicamente qué estaba siendo restaurado en mi vida. Y con el tiempo fui entendiendo que la restauración es un proceso. Y que la restauración es una restauración de alma, es una restauración de corazón, es una restauración aún físicamente, es una restauración en los pensamientos. Y la verdad que es muy amplia la palabra restauración y eso es lo que hace Dios. Cuando Dios restaura,
a donde te lleva es tener esperanza. Claro. Y eso pienso que es una de las cosas más lindas en el Hijo de Dios y aún la persona que en este momento está caída y ve que busca esperanza y ve que también busca restauración. Claro. Entonces, la palabra restauración está relacionado con algo que, como un ejemplo, que un hueso roto se ha roto o se dislocó o como que se movió. Tiene una posibilidad, una oportunidad ese hueso de ser colocado en el mismo lugar. Es algo que tiene que ver con la restauración. Constantemente estamos hablando de la vida espiritual, también de un creyente. De un hijo de Dios, así como una vida de disciplina, no es un proceso, es un proceso, y también tenemos que entender que el que ha caído en pecado necesita esa restauración, entendemos que necesita esa restauración. Para comenzar, vamos a comenzar en algo muy importante, que la palabra perdón inmediato. Y es una de las cosas que si nos ponemos a pensar, o me pone a pensar en mi vida, el perdón es algo importante. El perdón es algo que restaura mi corazón, el perdón es algo que restaura mi alma, el perdón es algo que restaura y mi mente, a lo que yo estoy pensando. La restauración es algo que me lleva a vivir una vida con esperanza. Quiero compartir, con Daniel 9:9 dice: Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia. Y el perdón, aunque contra él nos hemos rebelado, como Dios en nuestra vida nos perdona y cómo nos cuesta perdonar. Yo tengo la oportunidad de relacionarme con muchas personas a donde me encuentro aquí en este lugar y veo a muchas personas que están amargadas, veo muchas personas que están dolida o golpeada por el pecado, por la vida. Y una de las cosas que le cuesta mucho es el perdón. Y es una de las cosas, un obstáculo grande, que cuando no pedís perdón, lamentablemente no puedes nunca ser restaurado. Por eso el perdón es algo importante para tener una restauración y de saber que en esa restauración podemos encontrar la esperanza. En Primera de Juan dice, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hay un perdón, sentimos que nos podemos limpiar. En mi caso, cuando yo ofendo a alguien, yo necesito pedir perdón. Para mí es algo importante, porque el perdón algo me lleva a restaurar algo que dañé. Entonces necesito ser restaurado porque ofendí y en ese perdón me lleva a tener una esperanza que puedo volver a recuperar a esa persona que dañé. Eso es algo importante que tiene que ver con el perdón inmediato. Seguimos con el siguiente punto que tiene que ver con la necesidad de otros hermanos. Cuando se habla de otros hermanos, se está relacionando que cuando una persona está siendo restaurada, hay una necesidad.
la persona nunca tiene que estar sola. Es una de las cosas más difíciles que cuando vos estás siendo restaurado, necesitas de una persona que te acompañe en la restauración. Y es ahí lo más difícil, porque muchas veces podemos aconsejar a alguien, pero no acompañar en el proceso de la restauración. Entonces la persona necesita en ese proceso ser acompañada, como dice Gálatas capítulo 2, capítulo 6, versículo 1 y 9, 1 y 2, dice hermanos. Entonces está hablando a creyentes. Dice hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar, o sea, restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos la carga de los otros. Así o cumplí la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo es la restauración? La restauración no es algo que sucede de la noche a la mañana. La restauración es algo que es un proceso. ¿Por qué lo puedo repetir? Porque muchas veces nos olvidamos que la restauración es un proceso y también es un proceso, algo que es de toda la vida. Y también podemos entender que necesitamos acompañar a la persona que ha sido dañada por diferentes motivos. Es importante que haya un ministerio en la iglesia, que pueda haber un ministerio en la iglesia. Que tenga que ver con esto, ¿no? Con restauración, o que podamos preparar a los hermanos, que cuando alguien llega con alguna situación difícil a pedir un consejo o que te lleguen con alguna situación difícil, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo acompañas a esa persona? Y muchas veces decimos, no, habla con el pastor, yo no sé. Entonces, es importante preparar a la iglesia, preparar a los hermanos, de saber que se van a encontrar con situaciones difíciles y es acompañar la necesidad de otro hermano que ha pasado por una situación difícil. El siguiente punto. Podemos ver la responsabilidad personal. ¿Por qué la responsabilidad personal? Porque la persona que está en el proceso de ser restaurada, esa persona puede decir que la culpa la tiene otro. Entonces, la persona tiene que asumir la responsabilidad. La persona tiene que asumir la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad personal. Tiene que aceptar la responsabilidad personal. Entonces, cuando la persona asume, ahí comienza una restauración. Cuando la persona no asume, entonces es difícil que la persona pueda comenzar a ser restaurada. Y la restauración es algo que es del corazón. La restauración es lo más profundo del ser humano, del alma. La restauración es en los pensamientos, en lo físico, en el aspecto físico. Y podemos ver en el Salmos 41:4, que dice: yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, hay un clamor que la restauración lo que tiene que sanar es el corazón y es el alma, porque el alma ha sido dañada, a donde generan los sentimientos y las emociones.
Es un compromiso también de la persona que ha sido o que está siendo restaurada. Podemos ver el siguiente punto. Y mientras estamos acá, agradecemos a aquellos que nos están escribiendo. Julio dice, la hermana Ernesto, que nos vino a visitar con su esposa, ellos, el matrimonio con su hijo. Muy bien descrito el mensaje, ¿no? Bendiciones, queridos hermanos, ¿no? Entonces, gracias, hermana. Hermanos que están conectados, gracias también a nuestra hermana Mari Carmen Pacheco, que nos está mirando de California. Y la familia anterior, claro, de Tennessee, nos están mirando, gracias al Señor. Nuestra hermana Ana Chacón, desde Tampa, Florida, Dios le bendiga, hermana. Gracias por acompañarnos. Y están conectados con este tema tan relevante acerca de la restauración que trae esperanza. Adelante, hermano. Perfecto. Siempre yo cuando empiezo a hablar, no paro más, pero podría, es siempre que haya un alto, Ana, porque es bueno poder, aún pueden haber preguntas que son interesantes que podríamos contestar. Muy bien, lo que vamos a seguir está relacionado con el compromiso, una firme disposición. Cuando se habla de la palabra compromiso, cuando se está hablando de la palabra restauración, es un compromiso personal, obviamente, porque no podemos obligar a la persona a que sea restaurada, sino que es una decisión de cada uno, es voluntaria, es voluntaria. Yo cuando estuve en el mundo de las drogas, lejos de Dios, mal y sin esperanza. Entonces, salió de mí, porque yo asumí la responsabilidad. Yo dije, necesito ayuda. Y creo que ahí comienza el proceso de la restauración. Por eso puse el compromiso y una firme disposición. Una firme disposición. Ahí comienza un cambio en la vida de una persona. Pero el cambio no la hace a la persona quien te va a estar aconsejando. El cambio no la hace un pastor, un misionero, un hermano, sino que el cambio la hace Dios. Dios, por medio de su palabra, produce un cambio que ningún ser humano lo puede lograr. Ningún ser humano. Ni la psicología, ni la ciencia, ni la medicina, ni nadie. Sino solo Dios a través de su palabra, porque dice que su palabra tiene poder. Dice que su palabra transforma el alma del ser humano. Por eso en Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Entonces, cuando hay una disposición, cuando hay un compromiso de cambio, podemos confiar y tener esa paz que solo Dios lo puede hacer. Cuando hay un compromiso, también hay una obediencia. Entonces, es importante que cuando hay un compromiso de decisión en cambiar, tiene que haber una obediencia. Y la obediencia es de saber que necesito obedecer a Dios. Necesito obedecer a Dios. Podemos ver también la firme disposición de guardar, como dice en el versículo, cómo Dios puede guardar el corazón de la persona que está
siendo restaurada, es eliminar obstáculos que se nos están presentando para comenzar la restauración. Seguimos con el siguiente punto. Muy bien. Y haciendo un alto, ¿verdad? Tal vez algunos no se recuerdan, digamos, Julio, que vos pasaste, ¿no? Esa experiencia de que Dios te alcanzó y te restauró, ¿no? Como estabas compartiendo Sí. y bueno, en base a eso, ¿cómo el Señor obró? Hace un tiempo mostramos, me acuerdo, un video tuyo de tu testimonio breve, ¿no? Aunque yo sé largo, ¿no? Y quiero animar a aquellos que están conectados, gracias por los que mandan saludos. Tenemos a Judith que está conectada en esta noche. Dios te bendiga, hermana. Pero me gustaría estar mostrando podríamos decir, ese video, porque que de Sí. 2 minutos, para recordar y hacer un alto de pensar de cómo el Señor te rescató, ¿no? Y te restauró, ¿no? Y mientras estamos acá conectados, vamos a estar escuchando. Hola, mi nombre es Julio, soy de la provincia de Catamarca. Vengo de una familia que no es creyente. Me he criado con 12 hermanos. En esta realidad en la que estaba viviendo, a la edad de 8 años, ver situaciones de mis hermanos muy difícil. A los 12 años empecé a consumir marihuana y también lo que es el consumo de la cocaína, donde fue la peor decisión de haber tomado. De ser un consumidor, a donde me convertí en un adicto. También fui creciendo y conociendo lo que es la noche y también lo que es la delincuencia. A los 18 años tuve privada la libertad, tuve una condena de 7 años de prisión. Nunca pensé que iba a llegar a una cárcel de máxima seguridad. También a los 3 años tengo la oportunidad de tener la libertad, a donde voy a renacido a Córdoba. En ese lugar fue un lugar de una gran oportunidad para poder cambiar mi vida, a donde ese lugar conocí al Señor como único Salvador. Y fue un cambio muy, muy grande para mí estar en ese lugar, donde realmente el Señor hizo una gran obra en mi vida. Y sí, fue un versículo que le quiero compartir. Está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es ahí donde empiezo a conocer al Señor y empezar a vivir una vida totalmente diferente. He sentido el desafío de poder ir a Palabra de Vida Argentina. Ese lugar fue para mí un lugar de mucha importancia, de gran desafío, de poder crecer y conocer la persona del Señor, y estoy muy agradecido por estar cursando mi cuarto año y tener la oportunidad de poder ser desafiado para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor te rescató y te pudo restaurar, ¿no? Y puedes compartir esa esperanza que nos estás hablando en esta noche, ¿no? Adelante, Julio. Sí, la verdad que, bueno, cuando lo veo al video, por ahí me hace recordar muchas cosas. Me pone triste, pero me pone contento a la misma vez, porque una de las cosas que hice a través de la palabra de Dios es creerle a Dios. Dejé de creer al mundo, dejé de creer los placeres del mundo, dejé de creer lo que realmente podría dañar mi vida. Entonces le creí a Dios, dije: Dios, si realmente sos real, mi vida está en tu mano. Y la verdad que fue lindo, fue una linda experiencia ver el poder de Dios en mi vida,
en un cambio, porque el cambio no surgió de afuera para adentro, sino que el cambio surgió de adentro hacia afuera. Y eso es lo que hace Dios. Y experimentar a Dios creo que es la cosa más linda del ser humano. Porque en mi vida ya experimenté tantas cosas que el mundo me ofreció. Experimenté tantas cosas que el mundo tenía para mí. Pero la cosa más linda del ser humano es experimentar a Dios. Pero no experimenté ese Dios o ese Cristo clavado en la cruz, sino que lo experimenté a ese Cristo vivo, que es real. Amén. Ese Cristo que fue a la cruz, pero que también el tercer día resucitó entre los muertos. Entonces, a ese Cristo experimenté, a ese Cristo que da vida al caído, que da vida a los muertos espiritualmente, al que da vida al que no tiene esperanza, al que da vida al que no, al que tiene una vida sin futuro. Entonces, a ese Dios creí. Amén. Y la verdad que no solo restauró mi vida, no solo que me dio esperanza, no solo que me dio paz, sino que cambió una eternidad. Y creo que esa es la cosa más linda del ser humano cuando hay un cambio de eternidad, de saber que hay un cambio de futuro, y de saber que, como decía, que la restauración produce algo de todos los días, que para mí es un gran desafío. Volver al lugar de donde crecí, volver al lugar donde comenzó una vieja vida y comenzar de nuevo con muchas cosas nuevas y ver amigos, gente, personas conocidas que están en el mismo lugar donde yo hace muchos años atrás estuve. La veo y lo que me causa es tristeza, y lo que me causa es compasión, y lo que me causa es tener esa misma misericordia como alguien que tuvo conmigo. Entonces, por eso tengo un gran peso por este ministerio, por las personas en esa situación. Pero bueno, yo no puedo obligar a nadie, como nadie me obligó a mí, a tener un cambio de vida, sino que Dios es el que puede convencer a la persona a través de la palabra de Dios, ¿no? Así es. Así es. Qué bendición, qué testimonio. Gracias por aquellos que están haciendo comentarios. Tenemos a Areli y Tamar, que está conectada desde Chiapas, México. Gracias, hermana. Igual también tenemos a Fran y a Natalie Run. Buenas noches, hermanos. Saludos. Dios escogió lo vil. Todos estuvimos perdidos y Él quiso restaurar la relación que se rompió en el Edén por la obra de Cristo y su gracia nos salvó. Gracias por el comentario. También Eduardo Gaona, gracias al Señor por la restauración obrada en tu vida, Julio. Bueno, estamos glorificando al Señor con esta charla porque hay esperanza, ¿no? Y estamos avanzando con este tema tan, tan maravilloso, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es un gran desafío para las iglesias, para hermanos que seguramente se van a encontrar con situaciones así o con diferentes tipos de adicciones. Que es bueno que no se sientan como, ¿qué puedo hacer yo? O no tengo las palabras para aconsejar, sino que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, la persona no necesita tus palabras. La persona necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a cambiar la persona. Y como podemos ver, lo que dice el siguiente punto, dice los caídos. Por el tiempo, no tenemos mucho tiempo, dice los caídos. Cuando ves a una persona caída, lo primero que tienes que tener es misericordia.
es tener misericordia. El segundo punto es discreción, es tener discreción hacia la persona, arrepentimiento, que pueda entender la persona que necesita un arrepentimiento. Y lo más importante, tiempo. Tiempo, porque creemos que con la persona de estar solo 10 minutos, pensamos que ya la persona ya le solucionaste los problemas o ya se solucionó los problemas. No, no es así. Tiempo, se habla de un proceso toda la vida. Quizás no vas a estar toda la vida con la persona acompañándola, pero la persona nunca se va a olvidar que vos te tomaste tiempo para esa persona. Exactamente. Proverbio, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre su pecado no prospera. Dice: más el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanza misericordia. Y es lo más lindo, ¿no? En el proceso de la restauración, es saber que el pecado no te lleva a un proceso, sino que el pecado te estanca, pero cuando el pecado es confesado, más allá que duele confesarlo, pero saber que te liberas de algo importante y te alejas o te apartas, encontrás la misericordia. Amén. Qué bendición, hermano. Gracias a Dios por esos puntos tan importantes y que aún así, si alguien está a Dios tocando nuestros corazones, también responder, ¿no? Para poder ser de ayuda, porque es importante ese tiempo que uno pasa con cada hermano que pasa por esa situación de estar caído. Nuestra hermana Marta Baza, que nos mira desde Colombia, nos manda saludo, dice: siempre utilizando el manual, ¿verdad?, de la vida, de vida, que es la palabra, ¿no? Y también acá están conectados, no sé si Fran y Natalie, que están conectados en esta noche, tal vez los conoces a ellos. Dios les bendiga, hermano, gracias por sus comentarios. Adelante, hermano. Bueno, creo que ¿se sigue o se terminó el punto ese? Bueno, nosotros estamos acá. Yo creo que este es el punto de estar caído, ¿no? Ese es el último. Ese es el último, perfecto. Sí. Mientras estamos acá, ¿verdad? Yo sé que de repente puede haber preguntas para los que están con nosotros. Y tú nos hiciste un desafío grande en esta noche porque sabemos que siempre va a haber personas que necesitan ser restauradas en la iglesia. Y gracias a Dios porque hay pastores o ancianos en la iglesia. Pero es responsabilidad de cada individuo, ¿no? Tenemos el caso de Bernabé, ¿no? Que él estaba en el libro de Hechos, ¿no? Como un restaurador, ¿no? Exactamente así, una de las cosas que justamente compartí, de que hay hermanos que lamentablemente al no estar preparados o no se sienten o no se sienten preparados, como que dicen o llegan con alguna o le llegan a una situación y lo primero que hacen es: vaya, hable con el pastor, vaya, hable con un líder que pueden acompañarlo. Y es triste, por un lado, es triste porque creo que la palabra de Dios es suficiente. Así es. La palabra de Dios es suficiente. Vos, con solo hecho de compartirle un versículo bíblico a un ser humano, a una persona, le das vida. No tu palabra. No tu palabra, sino un texto bíblico, bien, o sea, lo animas y le haces entender que lo está animando realmente es la palabra de Dios. Y por eso nunca se limiten, por más que se encuentren con situaciones, quizás no sea el consumo de drogas, sino que sea otra situación, de otro contexto de adicción, nunca se limiten de decir no me siento preparado o
o no puedo, o no sé cómo hacerlo. Pienso que es lindo que la iglesia en sí se pueda preparar para estar con estas situaciones, ¿no? Que es una gran bendición de saber que la palabra de Dios es lo que realmente produce un cambio que quizás al fruto no lo vas a ver en el momento, no lo vas a ver, pero al fruto lo vas a ver con el tiempo. Y pienso que es Dios, no es Dios cambiando esa vida de esa persona. Claro que sí. Y bueno, mientras nosotros estamos acá llegando al final, digamos, Julio, yo sé que ha sido una tremenda bendición. ¿Cómo fue el proceso tuyo de tu propia restauración? Alguien que pueda ayudarte, ¿no? Así es, así es. La verdad que Bueno, hablaba de que alguien tiene que estar acompañando, ¿no? Y entonces. sí, en mi caso yo también tuve, cuando estuve en Buenos Aires, lejos de mi familia, lejos de mucha gente, lejos de la iglesia donde estamos congregándonos, tenía otros hermanos, también tenía hermanos de otros países, que donde yo tenía la oportunidad de poder compartir, hablar de confianza, y la verdad que para mí yo eran fundamentales, para mí eran fundamentales. Sé que eran seres humanos, sé que fallaban, sé que cometían errores, pero siempre me daban un consejo bíblico. Entonces, lo que yo quería no era su consejo. Yo no quería escuchar su consejo. Yo quería, cuando yo le comentaba algo, yo lo que quería era que me den un consejo bíblico. Yo quería un consejo. Yo quería que si algo de la Biblia, algún versículo, algo que sea que nazca de su corazón, algo que sea bíblico. Y para mí era un refresco para mi alma, para mi corazón, y lo que me quebrantaba no eran sus palabras, sino lo que me quebrantaba era la palabra de Dios. Y no eran personas que han salido del contexto del consumo de droga, sino que eran personas criadas o que han nacido en un ambiente cristiano y que son de bendición para mi vida. Entonces, en este caso, si hay alguien acá que ¿Dónde? realmente conoce de la escritura, puede ser utilizado, ¿no? Así como Dios utilizó a esos hermanos para poder ayudar a tu vida Por personal, ¿no? supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Porque yo tengo que ser un aprendiz. Yo no me la sé a toda. Yo tengo que ser un aprendiz. Yo todos los días necesito aprender algo, algo nuevo. Hay Claro. algo que se llama el que deja de aprender hoy, deja de crecer mañana. Entonces yo necesito todos los días, necesito aprender. Puedo aprender de mi esposa, que ella no tiene nada que ver con el consumo ni nada de eso, pero con solo hecho de estar con ella, de compartir, puedo aprender cosas nuevas. Entonces se trata de eso, se trata de aprender, de tener un corazón sensible, ¿no? Claro. Justo hay un hermano acá también comentando que las necesidades de restauración no solamente es en las adicciones, sino también en el matrimonio, en la familia y bueno, en muchas áreas, ¿no? Exactamente, por eso es muy amplia la palabra restauración. Sí, Sí. es muy amplia, sí, tal cual, sí. Claro Sí, que sí. la verdad que se necesita la palabra restauración, es algo que se necesita en la familia, en el matrimonio, tal cual en sí. Así La verdad es. que sí. Y bueno, yo sé que también tal vez hay alguien acá, bueno, hay personas que también piden oración, pero si hay alguien que realmente no tiene al Señor, ¿qué palabras podrías darle en esta noche? Porque sabemos que es lo más importante, ahí comienza como alguien Seguro. expresó, digamos, que la relación había estado roto, ¿no? Al principio, al no conocer a Dios, ¿no? Sí, una de las cosas que es importante que como el programa está enfocado en las escrituras y también seguramente que muchas personas ven el programa y quizás muchos no entienden muy bien, nunca hemos hablado
de religión, sino que o tenemos la oportunidad de poder compartir lo que Dios hace, lo que Cristo hace. Entonces, quizás muchas personas están viendo y no están entendiendo muy bien, pero lo que queremos sí compartir es que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y lo hizo sabiendo que éramos pecadores y que estábamos lejos de Dios y que mandó a su Hijo a que muriera en la cruz, como tuvieron la oportunidad de celebrar Pascua hace unos días atrás, que la Pascua es Jesucristo. La Pascua no es regalo ni nada de eso, sino que la Pascua es Jesucristo, recordando la muerte, pero también recordando la resurrección de Él, de que Él es real, que vos puedas tomar una decisión en este día, que en este día vos puedas tomar una decisión y esa decisión cambia tu vida, cambia tu eternidad, cambia esa falta de esperanza que tenés, que es a través de una decisión, que vos en tu corazón te puedas arrepentir de tus pecados, que te puedas volver a Él, que puedas tener una relación con Él personalmente y comienza ahí el cambio de tu vida, así como comenzó en mi vida. Y seguramente de muchos creyentes o personas que están escuchando el programa, que vos puedas tomar una decisión. Pero yo no te voy a obligar, sino que tenga que salir de vos, así como yo te compartí, que la decisión en mi vida, en mi cambio, salió tomando mi decisión, tomando mi responsabilidad y el saber que Jesucristo te ama y Él te espera. Te espera que vos estés dispuesto a tomar ese paso, ¿no? Qué lindo, digamos, gracias por estar con nosotros en este programa 133, Julio. Ha sido una bendición escuchar que todavía tenemos esperanza en el Señor y igualmente nos despedimos de la audiencia. Antes de que cerremos el programa, en la parte de abajo hay información tuya. Bueno, invitaste a poder un día visitarte y creo que también estás planificando venir con tu esposa a los Estados Unidos. Es probable que también ciertos líderes, pastores o hermanos puedan darte esa oportunidad, ¿no? De poder venir acá y presentar también tu ministerio, ¿no? Sí, pienso que es. Ahí está Charlie, Sí. amigo. Está bien. Un Sí, saludo, amigo. sí. Nuestro hermano Marcos estuvo acá con nosotros en el programa y Qué son bueno. compañeros ustedes también, ¿no? Dice, vamos, Julio, tenés el don Sí, sí, evangelista. sí. Lo Dios te quiero enseña. muchísimo a Charlie, es un gran amigo. Sí, estamos orando justamente por eso. No sabemos cuándo, pero sí tenemos ese corazón sensible, ¿no? Que de no perder esa propuesta de ir a Estados Unidos y bueno, estamos tranquilos, sabemos que en algún momento vamos a dar el siguiente paso, es cuestión de tiempo y esperar, pero mientras donde estemos, queremos seguir sirviendo al Señor y bueno. Siendo de bendición, pienso que la cosa más linda es ser de bendición donde estamos y obviamente que es un gran desafío, sí, es un gran desafío y esperamos en algún momento poder estar por allá, por Estados Unidos. Claro que sí, pues vamos a estar orando para aquellos que lo están escuchando. Ya saben, si él viene con su esposa, hay posibilidades también de que él lo puedan conocer personalmente y compartir de su ministerio y que el Señor lo siga usando ahí. Y vamos a estar orando por tu mamá también, que te dé la fortaleza para poder estar al lado de ella y poder seguir sirviendo al Señor ahí con la congregación. Bueno, hermano, ha sido un privilegio que nos haya acompañado en esta noche. Este programa va a quedar acá en la red, compártanlo con otros y también si quieren saber más de la información, ahí está en la parte de abajo
de julio. Comuníquense por correo, por WhatsApp. Y que el Señor te bendiga grandemente, hermano. Será hasta más adelante en este año 2023, ¿no? Ahí vamos a seguir avanzando, ¿no? Igualmente, le mando un abrazo grande, pastor, y a todos los que tienen la oportunidad de poder ver el programa. Claro que sí. Igualmente, acá nos despedimos una vez más con el video final de nuestro hermano, cómo el Señor lo rescató. Dios te bendiga, hermano. Chao. Igualmente. Chau, chau. Hola, mi nombre es Julio, soy de la provincia de Catamarca. Vengo de una familia que no es creyente. Me he criado con 12 hermanos. En esta realidad en la que estaba viviendo, a la edad de 8 años, ver situaciones de mis hermanos muy difícil. A los 12 años empecé a consumir marihuana y también lo que es el consumo de la cocaína, donde fue la peor decisión de haber tomado. De ser un consumidor, a donde me convertí en un adicto. También fui creciendo y conociendo lo que es la noche y también lo que es la delincuencia. A los 18 años tuve privado la libertad, tuve una condena de 7 años de prisión. Nunca pensé que iba a llegar a una cárcel de máxima seguridad. También a los 3 años tengo la oportunidad de tener la libertad, a donde voy a renacido a Córdoba. En ese lugar fue un lugar de una gran oportunidad para poder cambiar mi vida, a donde ese lugar conocí al Señor como único Salvador. Y fue un cambio muy, muy grande para mí estar en ese lugar, donde realmente el Señor hizo una gran obra en mi vida. Y sí, fue un versículo que le quiero compartir. Está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es ahí donde empiezo a conocer al Señor y empezar a vivir una vida totalmente diferente. He sentido el desafío de poder ir a Palabra de Vida Argentina. Ese lugar fue para mí un lugar de mucha importancia, de gran desafío, de poder crecer y conocer la persona del Señor, y estoy muy agradecido por estar cursando mi cuarto año y tener la oportunidad de poder ser desafiado para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Conectados en las Escrituras, un canal de esperanza y edificación cristiana, un programa para tu vida. Conectados en las Escrituras presenta entrevistas con amigos y hermanos en la fe de diferentes partes del mundo, trayendo temas desde una perspectiva teológica y bíblica. Programa conducido por Mario Arjona. Bienvenidos. Puedes enviar tus comentarios cuando estamos en vivo. Comparte con otros sobre este canal. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para futuros anuncios. Nos despedimos hasta el próximo programa. Dios te bendiga.